Sí, tenemos todos los detalles acerca de lo que mencionó en horas de esta mañana por medio de una cadena de televisión, de radio, donde el presidente de esa nación en Ecuador, Guillermo Lasso, brindaba este mensaje a los ecuatorianos. Escuchemos parte de las declaraciones que brindó en horas de esta mañana. Comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para 4 años en apenas 12 meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos, están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. Estas eran las declaraciones del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso mediante una cadena de radio y televisión. El mandatario aseguró que todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno y sostuvo que la disolución del Parlamento ha sido la mejor decisión posible. Así que este es el panorama, el artículo 148 de la Constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el legislativo por una sola vez dentro de los primeros años de su mandato. Así que este es el panorama. Con esta noticia se levantan los ecuatorianos. Recordemos que hace casi una semana Lasso había enviado a la Asamblea el proyecto de reducir los impuestos a más del 99% de los contribuyentes, especialmente de clase media, los negocios populares y las personas con discapacidad, el cuanto el Estado dejará de recibir los 195 millones de dólares que quedarán en manos de los ciudadanos. Así que hay conmoción, hay muchísima controversia. Se espera ya que en horas de esta mañana existan diferentes pronunciamientos, tanto de la oposición como también de las autoridades gubernamentales. Así es, con la denominada muerte cruzada, el presidente ecuatoriano pone fin a su juicio político, quien es señalado de malversaciones. Pero en este contexto también se ha pronunciado ya la cúpula militar. En este caso, aseguran que se encuentran al margen de la situación y de las decisiones que tomen las autoridades del organismo ejecutivo ecuatoriano. Precisamente en este sentido han brindado las siguientes declaraciones. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
mantiene y mantendrá inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148. En este contexto, ya la cúpula militar señalaba que su actuar será inalterable y que estarán precisamente al margen de las decisiones que tomen las autoridades ejecutivas de Ecuador. Incluso acá podemos observar algunas imágenes del despliegue de las fuerzas militares, de las fuerzas de seguridad a varios puntos, principalmente en el Parlamento, que luego de que se diera a conocer esta decisión del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, se cierran las puertas del Parlamento, no se permite el ingreso a ninguna persona. Y ya podemos observar que hay presencia tanto de policía como de elementos militares en las afueras del Parlamento ecuatoriano, Rubián. Exactamente, y para conocer un poco más acerca de este contexto y lo que se está viviendo, esta tensión política de parte de los ciudadanos, vamos a conocer ahora en la siguiente nota más información, porque a partir de este miércoles 17 de mayo, el Consejo Nacional Electoral tendrá un plazo máximo de 7 días para poder convocar a las elecciones para elegir a las nuevas autoridades. Así que escuchemos la siguiente nota que nos han preparado nuestros amigos corresponsales. He decidido aplicar el artículo. El anuncio lo realizó esta mañana durante una cadena nacional. Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución del país y disolvió al Poder Legislativo. Por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Asimismo, Lasso indicó que solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales. Estas nuevas autoridades deberán completar lo que queda del periodo de gobierno. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Cabe indicar que a partir de hoy, miércoles 17 de mayo, el presidente gobernará a partir de decretos, leyes, siempre y cuando tenga el dictamen favorable de la Corte Constitucional. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. Inmediatamente tras conocer la decisión presidencial, las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional expresaron su respaldo al orden constitucional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. Esta postura fue evidente en los exteriores de la Asamblea Nacional del Ecuador, pues varios uniformados resguardaban el edificio e impedían el ingreso a los exasambleístas. Informó Eric Zambrano.
Muchísimas gracias a Eric Zambrano por esa información que nos trae todo el contexto de lo que se está viviendo en este momento en Ecuador. Y como lo mencionaban, ahora el Consejo Nacional Electoral debe convocar a las elecciones presidenciales y parlamentarias que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días, aunque la Constitución no especifica una duración de este proceso. Esta es la información que surge desde ese país. Jensi, sin duda alguna.